Oriente, ADO, se suma a los esfuerzos que está realizando el gobierno de México para reducir el flujo migratorio por el país, ya que a través de sus redes sociales informa que para poder abordar sus unidades, los pasajeros deberán mostrar una identificación oficial. Mencionan que la medida es tomada a consecuencia de la contingencia migratoria y es en atención a las acciones implementadas por el gobierno federal. Las identificaciones válidas para poder abordar las unidades son pasaporte, INE, cartilla militar, cédula profesional, visa, licencia de manejo, tarjeta única de identificación militar y credenciales expedidas por instituciones de gobierno. Lo anterior ante la solicitud del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que es un porcentaje alto de pasajeros se traslada sin ser del país y sin ningún registro.